vez cuando pasamos por problemas o aún fallas, nosotros nos ponemos a orar, Señor, bendice a tu pueblo a través del ministerio que tú nos has dado. Porque la iglesia no tiene la culpa de los errores de nosotros, ni nosotros tenemos la culpa de los errores suyos. Pero cuando unidos nos humillamos a Dios y clamamos a Dios en misericordia, Él es fiel y justo para escuchar y para perdonar y para levantar. Dice la Biblia que el justo se caerá 7 veces, pero ¿qué? Se levantará otra vez, hermano. Si tú en esta noche has venido con un problema, con una situación, yo no sé, alguna enfermedad, Dios está aquí para liberarte, está aquí para sanarte, está aquí para transformarte. Porque el mismo Dios de México es el mismo Dios de Clarksville, Arkansas, el mismo Dios de El Salvador, de Honduras, qué sé yo, es el mismo Dios que estamos sirviendo aquí, mi hermano. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su amor es incondicional. Su amor es incondicional. No hay otro amor como el que Él nos ha dado, hermano. Un saludito para los hermanos de Centroamérica, otros hermanos de Centroamérica también. Dios bendiga. Una pupusa, hermano. Una sorbete, hermano. Una minuta. Cosa seria, hermano. Sorbete. Hey, hombre. Yo amo mucho a mis hermanos salvadoreños y hondureños y nicaragüenses porque ahora en el Señor tenemos que amarnos. A lo mejor antes no nos amábamos y no nos amaban ellos a nosotros. Porque ha habido mucho conflicto, hermano. Porque ya ve que por México pasan muchos centroamericanos y hay muchos mexicanos que son malos hacia los centroamericanos. Es la verdad, estoy echando mentiras. Entonces por eso es que muchos centroamericanos a veces guardan rencor en contra de los mexicanos y con mucha razón. Y nosotros los mexicanos, por orgullosos, también guardamos rencor por cualquier motivo. Pero ahora en Cristo las cadenas han sido rotas. Ahora tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que vive y reina para siempre siente la presencia de Dios. Esto dice así, vamos a entonarlo para la honra y gloria de Dios. Triste.